Arratsaldeon guztioi. Lenik eta behin, ezer gauza baino lehenago, agurtu nahi ditut Kataluniatik etorri diren bai kupeko eta bai eskerretako Esquerra Republicanako kideak. Gora Kataluniako Errepublika. Eta lehenik eta behin ere, aipamen bat egin nahi dut, hor gure eskubian ikusi dudalako Saharako ikurra eta beraz Saharar herriari ere nire agurri beroena. Hemen aipatu da, eta ni ere beti mitinak asterakoan beti ere aipatu egiten dut. Aipatu dira presoak eta aipatu dira bere senideak. Aipatu dira etengabean eta nik berriz ere aipatuko dut, baina gauza bat erantziko diot. Dispersioa zizenetik 17 senide hil dira. Dispersio politika planifikatu zutenen artean Eusko Alderdi Jeltzalea zegoen. Eta politika horrek 17 hildako ekarri ditu gure herrira. 17 hildako. Eta horrek, eta horren aurrean, gauza bat galdetu nahi dio lehendakariari. 17 muertos a consecuencia de la dispersión. Dispersión que en su día fue acordada y planificada también por el Partido Nacionalista Vasco. Algo que decir, lehendakari. ¿Alguna autocrítica que hacerse? ¿Alguna palabra de alivio, de reconocimiento a los 17 familiares que han muerto? Kartzelatik atera nintzenean, esan nuen nere lehen lana jendea entzutea zela, jendearekin egotea, jendearekin eztabaidatzea, jendeak zituen kejak eta planteamentuak entzutera. Eta jende guztia galdetzen zian nola ikusten dituen gauzak gure Euskal Herri zahar honetan. Jende guztiak esaten zian blokeatuta geundela, inpas batean, ilusioa galduta, eta ea zergaitik gertatzen zen guzti hori. Eta ni guztiei gauza bat esaten nien, lehenik eta behin lehenago mailan jarrita. Ni jende guztiari esaten nion, lehenik eta behin, nik eskerrak eman nahi dizkizuet guztiei. Zuei guztiei asko eskatzen dizugulako, eta askotan gauza asko eskatu ditugulako. Eskatu dizuegu bileretan egotea, eskatu dizuegu presoa sustengatzea, eskatu dizuegu manifestazioan egotea, mitinetan, botoak banatzea, eta guzti hori. Eta lehenik eta behin mundu guztiari esaten nion, Euskal Herria gaur, oraindik orain, askatasunerako ateak eta leioak irekita baldin baditu, zuengatik da. Egin dezuten borroka guzti horregatik da, eta zue zarete etorkizunaren berma. Eta blokearen inguruan hitz egiterakoan, argi eta garbi esaten nien, beitu, kartzelak baditu, gauza txar asko. Baina baditu alde on batzuk ere, horrela esan baldin badaiteke gutxienez. Kartzelak aukera ematen dizu gauza kanpotik ikusteko, beste patxada batekin. Eta konfesatu behar dizuet, daramaten 6 hilabete honetan gelditu gabe ibili naizela, argi ikusi dezuten bezala. Batzutan pentsatzen dut, ea zergaiti 6 hilabete gehiagoko kartzela zigorra ziguten sartu, eta gauza guzti hauek ebitatuko honituzken. Broma da, baina batzutan pentsatzen dut. Baina kartzelak ematen du aukera bai, gauzak otzean ikusteko. Eta ni mundu guztiari gauza bera esaten dio. Mirar, si queremos encontrar realmente las razones de lo que nos ocurre hoy, hay que retrotraerse al menos 40 años atrás, o más de 40 años, y hablar de la transición española. Hace algunos años se hizo célebre una frase en un debate de política estadounidense en la que el señor Clinton
disputaba la hegemonía electoral a George Bush padre. Y aquella frase famosa fue: es la economía, estúpidos. El señor Bush entonces era un enemigo imbatible y fue batido por el señor Clinton. Y yo ahora permanentemente lo que quiero hacer es recordar a la gente que si queremos explicarnos bien y hacer un diagnóstico certero de lo que nos ocurre hoy, tenemos que retrotraernos a lo que se hizo durante el periodo de la transición. Porque allí es donde se encuentran todos los males y todas las fuentes originarias de los problemas estructurales que vivimos hoy. En aquella transición se diseñó un régimen y ese régimen se podría resumir sencillamente en dos o tres conceptos: impunidad para los franquistas, unidad de España, capitalismo y represión. Ese y sobre esas bases se construyó el régimen del 78. Y por eso cuando alguien se quiere explicar lo que ocurre hoy, es necesario acudir entonces y decir: entonces se construyó un régimen y ese régimen se construyó sobre esas bases. Y algunos y algunas decimos hoy: si no entendemos bien qué hicieron entonces, difícilmente vamos a poder entender lo que están tratando de hacer ahora. Porque ahora, cuando hablamos de que existe una crisis estructural de ese régimen, nos estamos refiriendo a que en los últimos años, en los últimos largos años, se ha desatado una crisis estructural de aquel viejo régimen. Y se ha desatado no solo porque ha existido una crisis financiera mundial, no solo porque ha existido una crisis económica a nivel mundial, se ha desatado también porque esa crisis económica y esa crisis financiera, acompañada, entre otras cosas, del cambio de estrategia de la izquierda independentista vasca, ha hecho saltar todos los ajustes y todas las ataduras de aquel viejo régimen. No solo nuestro cambio de estrategia y la crisis económica, que puso en solfa incluso la propia viabilidad del Estado en términos económicos, también el proceso catalán hizo que saltaran todos los ajustes de aquel viejo régimen. Y entonces se encendieron todas las alarmas en el Estado español. Y entonces el Estado español puso en marcha una gran operación de Estado. La operación del Estado se puede denominar así: Operación Salvemos el Viejo Régimen. Y cuando el régimen comprobó que todas las facturas y los resortes que se habían construido en ese viejo régimen estaban en crisis, puso en marcha mecanismos que permitieran salvar ese viejo régimen. Cuando la monarquía estuvo en grave crisis y estuvo incluso cuestionada, cuando el debate sobre república o monarquía empezaba a asomarse, incluso en las políticas y en los debates del Estado, lo que hicieron fue sustituir al viejo rey por uno nuevo. Por cierto, la gente del Partido Socialista se ha pasado la vida diciéndonos que son republicanos, pero que eran juancarlistas, y ahora que son felipistas y mañana leonoristas. No, aquí los republicanos somos los que trabajamos por la República Vasca. En esta república no caben monarcas, y menos monarcas que han sido designados por un dictador fascista. La segunda gran crisis era la crisis del bipartidismo. Y ahora existe una operación para tratar de salvar el bipartidismo otra vez, porque ahora, en definitiva, probablemente se esté pensando en convocar por tercera vez unas elecciones, porque piensan que el bipartidismo va a salir otra vez reforzado en el Estado español. ¿Y qué les queda por hacer? Lo que les queda por hacer es Cataluña y nosotros y nosotras. Lo que les queda por hacer a partir de ese momento es tratar de destruir y de dividir el movimiento independentista en Cataluña y en Euskal Herria. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque a pesar de que ahora hablen algunos de políticas nuevas y viejas y no sé qué más cosas, y no sé de qué más cosas, lo que realmente pone en cuestión el proyecto de dominación en el Estado español, lo que realmente pone en cuestión el proyecto de las élites económicas en el Estado español, lo que realmente pone en cuestión el proyecto de la oligarquía española, es la defensa de la soberanía de las naciones sin Estado en este Estado. Eso es lo que pone en cuestión el proyecto de dominación. Y por eso,
hemos insistido en decirles una cosa a los compañeros y compañeras de Podemos. Si algún día existe la posibilidad de democratizar el Estado español, contar con nosotros y con nosotras. Pero el día que comprobéis, y ya lo estáis comprobando, que eso no es posible, tener la honradez intelectual y política, y me atrevería a decir incluso que la honradez revolucionaria, de sumaros a los procesos en Cataluña y en Euskal Herria. Eso es lo que les pedimos hoy otra vez. Porque estos procesos sí, aquí se pueden hacer. Se pueden hacer desde abajo, desde la izquierda, con la gente y poniendo de verdad en riesgo el proyecto de dominación. Horregaitik, guk horren aurrean proiektu bat daukagu. Proiektu garbi bat. Lehenik eta behin argi eta garbi daukagulako korapiloak nun dauden. Aristotelesek esaten zuen, ezin da korapilo bat gainditu, ez badakizu korapilo hori nola dagoen eginda. Eta gu badakigu korapilo hori 1978an egin zutela, transizioa diseinatu zenean. Beraz, badakigu zein dan korapiloa eta nola askatu behar den. Eta guk horregatik eta horren aurrean herri proiektu bat daukagu. Herriarekin eginda, herriarentzat eta herri bezala. Hori da egiten dugun planteamendua. Eta gure proiektua akordioetan dago oinarrituta. Akordio zabaletan dago oinarrituta. Gure proiektua lidergo konpartituak nahi ditu. Ez dugu lidergo individualik nahi. Lidergo kolektiboa nahi ditugu herri honetan. Kolektiboki osatu behar delako herri proiektua. Herri proiektua nahi dugu herri gehiengoaren zerbitzura, langileen zerbitzura, enpresario txikien zerbitzura, langilegoaren eta herriaren zerbitzura, gehiengo herritarraren zerbitzura. Nahi dugu herri proiektu bat desjabetzerik gabekoa. Nahi dugu herri proiektu bat gaztei exilio ekonomikora kondenatuko ez diona. Nahi dugu herri proiektu bat nun aberastasuna banatu egingo dan. Nahi dugu herri proiektu libre bat Euskal Herriarentzat. Nahi dugu herriarentzat proiektu bat eta herriarekin. Eta horregatik esaten dugu, hori da gure eskaintza, hori da gure proposamena. Queremos un proyecto que se construye desde abajo y con la gente, porque es deber de cualquier demócrata y de cualquier persona que se sea honesta intelectualmente y sea de izquierdas, construir proyectos con la gente, construir proyectos que permitan asegurar las necesidades básicas de la gente. Queremos una república digna. Los vascos y las vascas tenemos derecho a vivir en un Estado decente. Tenemos derecho a vivir en un Estado decente. Y no habrá Estado decente hasta que no haya Estado vasco. Y un Estado decente es aquel que cubre las necesidades de la gente, sus necesidades básicas de vivienda, de sanidad, de educación. Y un Estado decente es también aquel que pone a las mujeres y a los hombres en condiciones de igualdad. Porque lo he dicho en alguna ocasión y hoy lo voy a repetir. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido grandes revoluciones. Una fue en el Neolítico, cuando se asentaron las primeras comunidades humanas a través de la agricultura. Ha habido una revolución tecnológica también y una revolución industrial. Pero lo que está en marcha aquí es la revolución feminista. Y yo hoy quiero traer a colación una cita de Eduardo Galeano que dice así, y se la quiero dedicar a todas las mujeres feministas que estáis aquí. Eduardo Galeano dejó escrito una vez lo siguiente: ¿cómo hubiera sido la primera noche de amor si el Génesis lo hubiese escrito una mujer? Probablemente, si el Génesis lo hubiera escrito Eva, nos habría dicho que ella no nació de ninguna costilla, que a ella Dios ni ningún Dios le dijo que tenía que ser sumisa con ningún hombre, que a ella nadie le dijo que tendría que parir con dolor y que ella no conoció jamás a ninguna serpiente, que todas esas cosas no son más que rumores que un tal Adán se dedicó a esparcir por la prensa. Proiektu bat dakagu,
eta sekulako taldea ere bai. Hemos presentado un gran equipo. Tenemos país, propuesta y un gran equipo. Y durante esta campaña electoral hemos tratado, entre otras cosas, de elevar el nivel intelectual de los debates. Y lo habéis podido comprobar. Porque yo, que soy filósofo, quiero recordar una cita de Platón que siempre me ha gustado. Cuando los sabios hablan, es porque tienen algo que decir. Cuando hablan los tontos, hablan porque tienen que decir algo. Y yo creo que al menos hay que reconocer que hemos sido capaces de elevar el nivel intelectual de este debate. Y lo vamos a seguir haciendo, porque tenemos país, propuesta y un gran equipo. Y hoy os quiero hablar de una parte de ese equipo. Os quiero hablar de Yasone, de Miren y de Mayalen. Porque yo... yo también he aprendido muchas cosas con ellas en el tiempo que llevo junto a ellas. Escuché a Miren decir que se necesita repartir la riqueza y el trabajo, que no es digno desahuciar a la gente y que el futuro pasa por crear más servicios públicos, más servicios sociales y de más calidad. Y le escuché decirle al Lehendakari que no es un gobierno digno aquel que desahucia a la gente. Y me pareció que estuvo a la altura de ese debate intelectual que estamos reclamando al resto. Y por eso sigo aprendiendo con ella. He aprendido de Mayalen una cosa que me parece fundamental, y es cómo una persona con un presente y un futuro profesional muy importante, que no tiene nada que demostrar a nadie, se ha embarcado en la aventura de la política y se ha comprometido con este país. ¿Cómo es posible eso? Eso es posible porque tenemos un país en el que la gente antepone sus intereses personales y pone encima de la mesa los intereses del país. Y he aprendido y me he alegrado, porque durante muchos años en las cárceles a veces a uno le asalta la duda de saber, o a algunos les asalta la duda de saber, si hay país para seguir adelante. Y yo creo que ejemplos como los de Mayalen lo que demuestran es precisamente eso, que lo mejor de este país, lo mejor de este país no son solo sus paisajes, sino su capacidad de trabajar, su capacidad de innovar. Lo mejor de este país sois vosotros y vosotras. Y Mayalen ha demostrado que en este país todavía la gente piensa en comprometerse por encima de sus intereses personales. Eta jasonetaz esango dizuet, gaur entzun dezute. Berekin eta berarekin ikasi dut oinak lurrean eduki behar direla, baina borroka egin behar dela. Eta borroka eginda gauzak irabazi egiten direla. Hori da berarekin ikasi dudana, baina beraien hirurekin ikasi dudan beste gauza bat oso garbi esango dizuet. El futuro de este país tiene cara de mujer, trabajadora y euskaldun. El futuro de este país tiene cara de mujer, trabajadora y euskaldun. Horregatik esan nahi diet, inhabilitazioa erabili zutenei. Usten zuten inhabilitazioarekin dena lortua zeukatela. Ez geneula kandidatorik. Eta gu gaur hona gatoz esatera lehen kandidato bakarra zegoela, bat, eta orain hiru kandidatu dazkagula Ezker Independentistan. Hiru kandidato. Eta beraz, negozio eharra egin dute. Quienes pensaban que a través de la inhabilitación iban a frenar nuestro proyecto, se han vuelto a equivocar. Ya se lo dijimos. Lo que pasa es que no subimos mucho la voz y a veces no nos oyen bien. Pero siempre les decimos que pongan los obstáculos que pongan, nosotros y nosotras vamos a seguir adelante. Y pensaron que con la inhabilitación nos iban a dejar sin candidatura.
Mira que no aprenden, ¿eh? Pero ya no nos conocen, ¿o qué? Si llevamos 40 años sorprendiéndoles. Y os digo una cosa, les vamos a seguir sorprendiendo. Y tampoco van a aprender. Por eso digo que ahora, a falta de un candidato, tenemos tres. Tres candidatos. Y no hay ni Tribunal Constitucional, ni Audiencia Nacional, ni Guardia Civil, ni Policía Nacional, ni servicios de inteligencia que puedan impedirlo. Ni lo van a impedir, ni se lo vamos a permitir. Ahora tenemos tres. Como bien ha dicho alguien que me ha precedido en el uso de la palabra, creo que ha sido Miren, hay gente que a veces me copia las frases. Así que iba a decir hoy lo de sonreír, que vamos a ganar, pero no lo voy a decir. Tengo otra frase. Y además, los que somos de izquierda y marxistas socializamos las frases. No nos importa que la gente se haga dueña de nuestras frases, para nada. Hoy tengo otra, que no es mía. Es un refrán escocés. Últimamente estamos muy escoceses. Y dice, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da mucha más luz. Horregatik. Horregatik esaten dugu. Askotan hitz egiten da gestioaz. Eta gestioaz hitz egin behar da. Oso importantea da. Gestiogintzan frogatu dugu kapaza garela gauzak beste erabatetara egiteko. Frogatuta dago. Ez ditugu gauza guztiak ondo egin. Guk ez ditugu gauza guztiak ondo egiten. Baina egiten ez dugunean errekonozitu egiten dugu. Baina gestioarekin batera ni gauza batetaz hitz egin nahi dizuet gaur. Gestioa bai, baina pasioa ere bai. Burua bai, baina bihotza ere. Pertsonak eta emozioak ere gure erdigunean jarri behar ditugulako. Es muy importante la gestión. Y tenemos razones sobradas para decir que somos capaces de gestionar las cosas de una manera diferente. Pero yo hoy quiero apelar a la pasión. A la gestión sí, pero también a la pasión. Porque gu arraro xamarra gara. Guk herri hau maite dugu. Herri honetako langileak maite ditugu. Herri honetako pobreak maite ditugu. Mundu osokoa maite ditugu. Eta hori da gure motorea. Batzuk galdetzen digutenean nola aguantatzen dugun ritmo hau, bakarrik erantzun bakarra da posiblea. Maitasunagatik, maite zaituztegulako, herri hau maite dugulako. Eta gu, ez dugu bizitza ulertzen pasiori gabe. Zapalduen aldeko pasioagatik, herri honen aldeko pasioagatik. Gu badaukagu herri bat proiektua, ekipoa eta pasioa. Eta horregatik bukatzeko lehen aipamen bat, ero azken aipamen bat egin nahi dut. 25a laster dator, baina egongo da ere 26a. Eta herri honek argi motzak eta argi luzeak behar ditu. Motzak eta luzeak. Baina ni gaur mezu hau helarazi nahi dizuet. Hemendik atera eta jendearekin hitz egin. Hemendik atera eta jendearekin eztabaidatu. Hemendik atera eta jendeari arrazoiak eman. 25a hor dagolako eta 25ean ezker independentista indartsua izan behar delako. Badakizute zergaitik, herri honek albiste onak behar dituelako. Eta ni gauza bat esango dizuet. Las mayores alegrías y las mayores mejores noticias que se ha llevado este país han sido siempre de la mano de la izquierda independentista. Siempre. Siempre. Y lo que hoy os quiero decir es que también seguirá habiendo buenas noticias. Y hoy, cuando algunos hablan de propuestas de desarme y de propuestas de otro tipo, los que les tenemos que decir y nos queremos reivindicar aquí, es que aquí existe un cachito de paz
un cachito de paz, no la paz completa, porque aquí la paz la ha traído, ese cachito de paz la ha traído la izquierda independentista. Ya sé que no les gusta el relato, pero eso es así. Y algunos y algunas, pagamos 6 años y medio de cárcel por eso, pero estamos absolutamente orgullosos de haberlo hecho. Y lo que hoy os quiero decir es que el desarme, la salida de los presos y todos los pasos y buenas noticias que vaya a haber en este país van a venir de los hombres y mujeres que estamos aquí. Van a venir de la mano de la izquierda soberanista, sin lugar a dudas. Horregatik, hemendik 25ra, ilusioa biderkatu, kandidato batetik 3 kandidatora pasatu gera, eta zue bakoitzak biderkatu, 3koiztu behar dituzue zuen aleginak. Herri badaukagu irabazteko, herri badaukagu askatzeko, herri badaukagu martxan jartzeko, eta eginen dugu herri hau delako gure xedea, porque este es el país que queremos construir. El país en el que vive la gente que trabaja y se levanta todos los días para sacar su negocio adelante o para sacar a su familia adelante. Este es el país que amamos profundamente y no le vamos a fallar a este país. Vamos a liberar este país y construir el Estado decente que se merece la gente de este país. ¡Gora Euskal Herria askatuta! ¡Gora Euskal Herria Bildu! Bye.